Happy birthday, Tata! Thank you. Yeah, where's your birthday present for Tata? Okay, I wanted to show you something in his room. Oh, wow! you were at work? No, I was supposed to be. Surprise! Estoy estacionada aquí esperando a Gael. Bueno, estamos esperando a Gael. Los niños, oigan, han estado enfermos desde la semana pasada. O sea, desde el domingo del Super Bowl, yo vi a Elia como que medio ya enferma. Se despertó así enferma y nos dimos cuenta porque traía mucha lagaña en el ojo. Al principio pensamos que era, ¿cómo se llama? No sé cómo se dice en español, pink eye. Pero pensamos que era eso porque pues le estaba como que saliendo mucha mucosidad del ojo. Pero nos dimos cuenta que era de los dos y pues ya no pasó de ahí. Al siguiente día se le quitó la mucosidad, pero se le quedó como que inflamado. Se le veía como inflamado alrededor del ojo. No sé, súper raro. Y de ahí se le convirtió como más en tos y luego con calentura y así. Entonces hemos estado, o sea, lo que fue el fin de semana, cuidándolos. Yo limpiando la casa, lo que fue ayer lunes, oigan, no manches, me la pasé limpiando, lavando sábanas, porque también Gian, vean, escúchenlo. Luego después de que se le pasó más o menos a Elia, Elia todavía trae la tos, pero todavía no la ha mandado a la escuela, ya mañana es miércoles y todavía ella no va a la escuela, desde el miércoles pasado. Pero pues sí, así las cosas. Niños enfermos, nomás ahorita digo changuitos que ahora no le toca a Gael. Pero yo creo que es algo más que traen los niños ahorita porque, en serio, hay muchísimos niños de los niños de mis amigas. Así que me dicen, oh my god, los míos también, igual. Ahí llegó Gael. Hola, papá. ¿Y cómo te fue? Good. Y pues así está la cosa. Y Justin se fue hoy de viaje a Dallas por asuntos de trabajo. Entonces voy a estar sola toda la semana, tenemos todas las noches desvelándonos, que si no es uno es con el otro y bueno, ya se la saben. Entonces me va a tocar ahora atender a los niños a mí sola con... Y sí, me va a tocar sola atenderlos en la noche a ver cómo me va, porque en serio han estado, o sea, parece que tenemos bebé otra vez en casa, que no dormimos más de una hora corrido, no se puede, y así... En serio, por eso ni me había aparecido por las redes sociales porque súper cansada. Yo creo que es el primer día en dos días enteros que no me había bañado. O sea, así literal estaba. Y neta que se sintió bien rico el baño. Guapo. Lea, le hicimos un caldito de pollo para que se alivien los niños. Para que se les aliviane, por favor. Después de 10 días. Ya sé, casi. Aquí está mi sopita y miren. Pero después de comer sopita, mi hermano y Tata les fueron a traer pastel de tres leches, cupcakes y flan. ¿Pastel está? Ok. El flan está bueno. ¿Cómo están los cupcakes? Okay. Very good. Dile, mamá. Okay. ¿Quién es? Mickey. Okay, boy. Yes. Es un anillo. Siguiendo festejando el cumpleaños de mi viernes. Ajá, ¿y fue su cumpleaños? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, lunes. Yeah. Ya se fueron mis papás, me toca pues limpiar la cocina y como no está Justin, Gael me va a ayudar a él ser el encargado. Les está poniendo las pijamas. Ya se la puso a Elia. Ya. Gracias, change the diaper. Look, it's easier. I'm gonna teach you how to do it. You roll them up and you do it. Uh-huh. Yes. Oh. Yeah, fine, you do it. It's so much easier. That way you can just like, that's what I did to his head, bro. Like this, and then you pull it up. Okay. Okay.
¿Cuál libro? Ours. Que venimos a traer a los niños a este bar que salimos nosotros, que se llama Champagne Mains, pero durante el día no es un bar, o sea, no es bar en sí, es venden comida y así. Está super cute, man. Vean, este es un bar al que venimos nosotros de vez en cuando, pero nos encanta porque tiene boliche, tiene billar y está bien cute la decoración. Let's go, baby. Go, mommy. Go, mommy. Mommy. Oh. Wow. Good job. Yeah. Tiró cuatro solita. Almost. Ya terminamos. Justin ganó. Yo quedé en segundo lugar. Y ahora los niños quisieron jugar aquí. Y vean, les muestro. Este tiene otra vibra así como más playero, más Miami. Cute, huh? Me voy a poner a llorar. Hoy toca quitar la cuna de Gian. No sé, me entró como que ya a esta edad. Luca, mi amor. A esta edad le quitamos la cuna a Elia. Y dije, bueno, ya es tiempo de que Gian también pues acostumbre a ver si lo puede hacer solo. ¿Quieres snack? Ok. Y pues dije, le voy a remodelar el cuarto. O sea, no remodelar, pero pues comprar una camita o ponérsela en el piso y a ver cómo es que lo hace. Pero, vamos, ¿te quieres despedir de tu camita? Bye, Chris. Bye, Chris. Dale besito. Gracias por todo. Yo creo que lo que primero voy a hacer es nomás quitarle el colchón y se lo voy a poner así en el piso. Todavía no sé si le voy a ordenar una camita que le quede a este colchón, o sea, una chiquitita, porque mi idea, yo quiero que mis niños duerman juntos, porque pues yo crecí durmiendo con mi hermano y mi hermana y para mí eso, no sé, me gustaba. Entonces quiero que mis hijos también experimenten eso. Por esa razón a Elia le compré la cama que tiene el colchón de abajo que se le saca, porque dije, en algún futuro van a dormir juntos y se me hace que es una oportunidad perfecta para que ellos creen su propia conexión. Entonces le voy a dar la opción como para tener la camita aquí, pero también le voy a dar la opción, o sea, en donde quieres dormir, en tu cuarto o con Ellie, ya que ellos pues decidan. Ay, no, pero ya fui allá con Justin, me puse a llorar porque digo, esta camita la hemos tenido, o sea, la cuna, que me salió muy buena, de hecho está súper resistente, es de fierro. Ya no vamos a tener bebés, entonces es como que, no sé, me dio como sentimiento porque la usó Elia, el Gian. También para que él se sienta más independiente, que se pueda salir y meter a su cama cuando él quiera. Yo sé que a lo mejor iba a ser como un, ay, Kareli, ¿por qué hiciste eso? Porque me va a estar despertando, o sea, va a estar saliendo del cuarto y así, pero pues, ni modo. La última vez que traté de hacer eso, porque ya lo he tratado una vez anterior, pero pues no le dije, o sea, no lo,
Ni siquiera lo preparé, yo nomás dije, ay, pues a lo mejor ya es tiempo. Vine y le saqué la cama y se la puse así abajo a ver qué decía. Y se puso de que, no, quiero esta, quiero esta. Y yo, ok, se la volví a meter. Y ahorita no hizo eso, entonces vamos a ver, ya que vea la cama en el piso, a ver si no hace lo mismo. Ya me está haciendo de comer, me hizo café. Gracias. ¿Y el tuyo? ¡Ah! ¡Se me cayó el café! ¡Oh, no! Se tiró todo. Yeah. ¿Es that okay? Yeah. It's okay? One more. ¡Ah, gracias, señor! Okay. No, oh, ¿no lo tiro en el piso? No, fue un accidente. ¿Sorry? ¡Ay, café! ¡Ay, chico! ¿Te manchaste las calcetas con el café? Yeah. Oh, no, cheers. It's okay. I'm done. Ok, tuve que poner la cuna así porque no le pude quitar nada. No sé qué onda con los tornillos, pero están como, ¿cómo se le dice? Ah, cuando se stripped. Ah, no sé cómo se dice. Pero ya no se puede quitar uno de los tornillos. Dije, ay, mejor ni voy a intentar. Entonces la bajé así y le dije a Jen, papi, esta ya va para otro bebé. Y me dijo, oh, ¿otro bebé? Y yo, sí. Y lo puse su camita aquí adentro de este play. A ver qué tal. Ahorita va a ser la prueba real. ¡Mami! ¡Mande! Cuando se tenga que dormir ahorita ya en 20 minutos, más o menos. Me está divirtiendo mucho jugando a los carritos afuera. Oh, mi piña. ¿Quieres tu huevito? No. Ok. Jugamos a... Ahí estuvimos jugando un buen rato. Ahora ya nomás le estoy dando como tipo snack, frutita. Tal vez crackers y ya, a dormir. Oigan, pues me tuve que acostar un ratito con él, pero vean, ahí está. Abajo de su... Creo que ya se está quedando dormido. A ver cómo le va. Oh, se acaba de despertar. Oigan, durmió súper bien en su camita. Se despertó con una sonrisa. Oye, lo hiciste muy bien. Yeah. ¿Dormiste en tu cama, verdad? ¿Te gustó dormir en tu cama? Ya. Yeah. ¿Ya? Yeah. Oh, ¿tienes mocos? Mocos. ¿Oh, yo? Okay. Suénate. Precio. Hace mucho que no le sacaba este desde el cumpleaños de Gian. Dije ahorita antes de que se baje el sol, porque todavía queda solecito y está rico el clima. Es para que jueguen aquí un rato. Did you sleep in a big bed? Yeah. In Elia's room? Yeah. What? Look at, we're almost the same. Yeah. Look, you're almost the same. Okay, good morning. Hoy voy a llevar a los niños al zoológico. Me invitó mi vecina, bueno, la niñera de mi vecina me dijo, vamos al zoológico. Y tengo años sin ir. Bueno, nomás he ido como unas dos veces, si acaso. Porque no me llama mucho la atención que digamos, o sea, lo que me gusta de este zoológico es que está así como en la naturaleza, en las montañas, entonces... No es así como que un parque con paredes y como que se siente muy enjaulado. Entonces es lo que voy a hacer con los niños. El día está frío, pero en el solecito se siente rico. Estos últimos días ha estado haciendo bastante frío porque llegó así como que un cold front en todo lo que es California,
Nevada, bueno, casi en todos los estados, la verdad, pero esta semana sí se está sintiendo más frío, y eso que estamos a finales ya de febrero, que es raro para Arizona, pero a mí en lo personal no se me ha hecho así como que, ay, es un frío extremo que no se puede ni salir, no, o sea, sí se me hace que está fresco, pero a gusto, o sea, si estás en el sol. Entonces, es lo que vamos a hacer hoy, es el plan. Wow. Wow, es una anaconda. Es un snake. Ajá. Wow, esto fue lo que más le gustó a él. Mami, sí. Oh, mira. Estos se llaman desert sheep. Mira. Paula, mira. Oh. Ay, ay, ay. Oye, se ven bien reales. Qué miedo. Wow, T-Rex. No. Dice, mami, no se comen a gente. Ya vamos de salida. Creo que le dimos un buen recorrido. Y los niños se cansaban de caminar porque sí está así como de subida y bajada. Hace mucho, mucho que... Bueno, es creo como mi tercera vez que vengo aquí al zoológico de Phoenix, y me gusta porque los animales están pues afuera, así como en las montañitas, o sea, tienen su propio hábitat. Hola, hija. Te mando besitos. Que ya llegamos a la casa. Oigan, no manches, caminamos un chorro. Bueno, caminé mucho porque Gian sí tuvo sus momentos que quería que lo cargara y así. Entonces lo cargaba un ratito y otra vez lo metía a la carriola o se bajaba y así. Pero Elia sí fue la que caminó bastante. Quedó rendida. Les gustó mucho, se la pasaron a gusto. Me gustó mucho que tenían esa exposición como de dinosaurios. Se me hizo diferente y estaba bien padre porque sí se veían reales. O sea, en el aspecto de que estaban en... así pues en la montaña, y sí se veía, lo hicieron muy bien. Ah, ya no les conté, pero anoche sí metí a dormir a Gian al cuarto de Elia. Pensé que lo iba a hacer un poco, que iba a ser más difícil la verdad, pero le di la opción. Como que al principio no le gustó mucho la idea y luego ya le dije, ok, entonces en tu cuarto o aquí con Elia. Y ya me dijo, con Elia, ok, lo puse ahí en la camita. Yo pensé que sí iba a estar saliendo más, o sea, estándose levantando y saliendo del cuarto, pero no, o sea, lo hizo súper bien, se despertó como unas dos o tres veces y llorando así, nomás iba, le ponía el chupón, lo tapaba y como que él nomás quería verificar que todavía estábamos ahí o que estaba a salvo o seguro o no sé, porque a lo mejor no veía a Elia porque Elia estaba en la cama de arriba. Y ya, o sea, y ahorita que llegamos, oigan, Elia de lo cansada se quedó dormida en el carro en cuanto nos subimos, cansadísima ella, se quedó dormida un ratito y acabo de meter a Gian a su cuarto y no me dijo nada. ¿Todo bien? O sea... Le dije, bueno, good night. Me salí, cerré la puerta y no ha hecho ningún sonido ni nada. Entonces, yo creo que se quedó dormido. Y vean, o sea, este es un ejemplo de que cada niño tiene su tiempo. Porque traté de hacer esto unos dos meses antes y no. O sea, no quería, se ponía a llorar ni en mi cama. Quería, él estaba muy apegado a su cuna, a su espacio, a su cama, o sea, todo. Y esta vez no, fue muy diferente. El hecho de que le di un besito a su cuna... y se despidió de la cuna, o sea, ese ya fue un gran paso para Gian, oigan, porque sí estaba muy apegado a esa cuna. No se pierde nada con estando intentando en diferentes etapas, y pues ya cuando quieran, cuando ellos estén listos, pues van a... todo el proceso va a ser más fácil que si se forza. Por ejemplo, lo del pañal, ya me han llegado bastantes mensajitos de que, oye, ¿por qué Gian todavía usa pañal? O curiosidad de que todavía Gian usa pañal, y yo así como, ya ni voy a responder a eso porque... Para las que me siguen de con el proceso que pasé con Elia, que fue bastante feo, no solamente para ella, sino para nosotros también.
ya con eso ni me voy a meter, o sea, lo voy a dejar que solito él enseñe como más curiosidad, o sea, que se... Los niños muestran como si empiezan a quitar el pañal o empiezan a tener más curiosidad como en el baño, le tiene una tacita y tiene un bañito. Por lo pronto, cada vez que le digo, ¿te quieres sentar? Me dice, no, entonces no lo voy a forzar. Ay, mamá. I'm hungry. ¿Tienes hambre? Ok. Te voy a dar pepinos, fresas. Carrots with limón y sal. Zanahorias con limón y sal. Ok. Por eso digo, ya ni lo voy a forzar. Con él ya me sentía como con esa presión por el hecho de que iba a empezar preschool. Y cuando van a preschool, pues ya un reglamento es de que no tienen que tener pañal, o sea, al salón que iba a entrar ella. Y pues sí me tenía como que presionada a ese aspecto, porque yo quería que conviviera con niños y así, aunque sí, la verdad sí le ha ayudado muchísimo la escuela en aspecto de socializar con otros niños, jugar, se soltó hablando más. Por eso... Ya con Gian ni siquiera me preocupo. Con Elia sí era como que es normal que no haga esto. Es normal que tenga esta edad y que no esté hablando tan bien. Pero yo creo que es parte de... Siempre uno como madre aprende. Con cada hijo aprendes algo diferente o aplicas técnicas diferentes. Y ya con Gian es como ya, es mi último. No voy a forzar nada. Creo que es lo que he estado como implementando más en mi vida. No solamente con mis hijos, pero en mí misma. O sea, no meterme tanta presión de... A tener las cosas como tienen que estar o buscar ese perfeccionismo que antes la verdad sí tenía y me ha costado trabajo como trabajarlo. O sea, ahorita por ejemplo que se durmió Gian, me hubiera puesto a limpiar la cocina, a limpiar todo aquí porque hay juguetes tirados o está en desorden, pero ahorita ya es como sí escucho más a mi cuerpo, a lo que necesito. Si necesito yo también un descanso porque me estuve despertando entre, o sea, el medio de la noche y no dormí bien, me quedo aquí relajando o me tomo un nap, porque ya, o sea, digo, también mi salud es importante, porque si hay, me estreso más, pues si me pongo a limpiar así, luego me empiezo como que a estresar y pues no está bien para mí, ni para las personas que estén alrededor de mí, ni mis hijos. Voy a hacer con Gian, voy a esperar que esté listo, y lo de la escuela, la verdad, no sé si meterlo o no, porque en realidad... Cuando Elia está aquí, pues disfrutan muchísimo ellos dos. O tengo a mi vecina que tiene a su niño y pues los llevamos a hacer cosas juntos. O sea, convive con niños. Pero la verdad no sé cuando Elia entra a la escuela, porque ya en agosto este año entra al kinder. Entonces ahí sí va a ir todos los días y pues Gian va a estar más solito durante la semana. Y no sé si meterlo a la escuela en donde está Elia ahorita para que también, o sea, aprenda español y eso. Lo que la dudo es que ahora sí voy a tener a niños en tres escuelas diferentes. O sea, Gael ya está en middle school. Entonces, Elia va a estar en primaria y Gian estuviera en preschool. Porque en la escuela donde va Elia no es, o sea, escuela primaria. Es nomás preschool. O sea, cuidan a bebés. Es como tipo daycare preschool. Entonces, la verdad me da flojera dejar a uno, luego a otro, y luego al otro. Y luego ir por ellos a diferentes... horas del día, no, o sea, como que no sé, tengo que mentalizarme para eso, pero ya veremos. ¿Masaje? That's it, you gotta keep walking on mommy's back, come on. Right here on my back. Right there. Just march in place. Despacito. Need to work on this.